han hecho, de algo que tienen a futuro pensado, por ahí en materia de obras? Mirá, en el tema de obras, la verdad que estamos cerrando un cronograma para todo lo que es el country, en donde estamos adecuando las distintas necesidades y sus presupuestos a lo que vamos a poder contar. Eso desde el punto de vista del country, que hay mucho para hacer. Y ya tenemos muchas obras que están presupuestadas. Respecto a lo más importante que tenemos, que es el estadio, bueno, hoy recibimos un cronograma en el cual días más, días menos, se estaría cerrando el crédito y con eso podríamos estar cerrando todo lo que es la obra faltante. Así que estamos, hoy es un día realmente importante en ese aspecto. ¿Cómo se está articulando el trabajo con Miguel Meno, ahora que cambió en el puesto, que vos pasaste, más allá que seguías en la parte de la vicepresidencia, pero antes te encargabas de la Secretaría de Obras? ¿Cómo se va articulando el trabajo con él? Mirá, a Miguel lo conozco mucho. Obviamente que esto es una continuidad y te digo sinceramente, mi actividad principal está en ese tema. Es decir, nos hablamos todos los días por las necesidades del club, por los avances del estadio, por las nuevas contrataciones que hay que hacer. Recordá que la mayoría ya estaban, de alguna manera, semicerradas. Las estamos renegociando, estamos inclusive tratando de mejorar las condiciones y nos complementamos mucho. La verdad que ha quedado muy bien la Secretaría de Obras con todas las personas que están trabajando en ella. Así que supongo que estamos para disfrutar la última etapa. Porque la verdad que en las otras ha habido un poco de todo, ¿no? Es un poco lo que le pasa a cada persona cuando se hace su casa. Generalmente le sale un poco más cara y tarda un poco más. Pero la verdad que yo estoy seguro que el año que viene la casa la tenemos para usarla.